La palapa. ¿Se me escucha? Sí, vino. Pues yo quiero, antes de nada, darle un saludo a mi madre y decir que me apunté en esta experiencia porque creía que iba a poder, pero que se me está viniendo arriba. Porque yo no sabía que iba a ser tan duro esto de no comer y de dormir mal y que esté lloviendo me supera, de verdad. Le he pedido a todos mis compañeros que me nomine, pero... Pero está bien, está bien. Tranquilo, hombre. Aquí lo que queremos es que vote a tus compañeros. Nomino con 2 puntos a Eva y con 1 punto a Omara. ¿Las razones? Las razones realmente no las tengo porque realmente me quiero ir yo, pero como... Segundo. Como ellas también me pidieron que la votara, pues la voto, ¿vale? Un saludo a España y espero vernos la semana que viene. Conectamos con la palapa. David, vota con 2 y 1 punto. ¿Y por qué? Me han pedido que vote. Porque lo estamos pasando muy mal. Hay miles de osos con zarpas gigantes que te arrancan el tuétano y te desgarran las tripas. No sabes cuántos duros inviernos he pasado. Estoy a punto de morir, loco. Es que no puedo aguantar ni un segundo más. Vale, vale, no solo más importa una mierda, pero vota a tus compañeros que quieres que voto, te salgan. Voto a Jesucristo y a Fede. ¿Sabes por qué? Porque Fede estuvo a punto de morir, ¿sabes? Por un oso y un zombie. Bueno, pues gracias y que Dios te acompañe. Hola, buenas noches, Ale. Una mina con 2 y 1 punto y la razón. Vale, hola, buenas noches. Yo nomino con 2 puntos a José. Porque veo la falsedad y la falsedad aquí en esta isla no me gusta porque aquí hay mucha perra mala. Y luego con 1 punto nomino a Omara porque se come toda la comida y no me respeta. Y yo este cuerpo lo tengo que alimentar, ¿sabes? Y no me da la gana porque aquí no puedo con la gente falsa, no puedo. Bueno. Y las razones son esas, así que ahora pues estamos en la teja. Hasta luego. Pues nada, gracias. Hola, tienes que nominar. Hola. Ay, perdón. Tienes que nominar con 2 y 1 punto. ¿Qué estabas haciendo? Perdona. Buenas noches, España. No, nada, recogiendo basura.